El programa de difusión artística Concert Radio es el primer fruto del convenio de colaboración que firmaron la Universidad Vasco de Quiroga y el Conservatorio de las Rosas. El maestro Raúl Olmos, rector del conservatorio, explicó la importancia de este convenio. Una actividad muy importante para la difusión de la actividad musical profesional, para la actividad académica que hacemos en el Conservatorio de las Rosas, es también mostrar el talento de los maestros, de los alumnos, de la actividad que hacemos en la difusión cultural, musical, la animación que hacemos en promover diferentes conciertos y actividades, así como todas las actividades que realizamos en la institución. Es muy importante para nosotros la oportunidad que se abre con esta firma de convenio de colaboración, porque la Universidad Vasco de Quiroga tiene ya un camino reconocido en el ámbito de la comunicación, y la oportunidad que nos dan de aprender, de colaborar y demostrar lo que tenemos es un paso importante para el Conservatorio de las Rosas. El maestro Raúl Olmos invitó a toda la sociedad a escuchar Concert Radio los miércoles a las 5 de la tarde a través de V Radio 98.1 de FM. Los invitamos a que entren en contacto con el maravilloso mundo de la música, que vean el talento que hay en el Conservatorio de las Rosas, un talento que está en la ciudad de Morelia, a través de sus maestros, de sus conciertos, de sus ejecuciones, de su gran calidad musical, que se proyecte como una oportunidad de conocer la música, de aprender a través de esta emisión que será Concert Radio. El ingeniero José Antonio Herrera, rector de la UBAC, señaló que además del programa, la expectativa es generar muchos otros proyectos de difusión artística y cultural con el Conservatorio de las Rosas. Coincido con la visión del señor rector José Antonio Herrera, en el sentido de que es un paso importante para ambas instituciones y para nosotros es el inicio de un trabajo profesional de alta calidad con la Universidad Vasco de Quiroga.